Buenos días, agradecer a los medios de comunicación su asistencia a esta rueda de prensa, donde vamos a presentar, en la cual vamos a presentar un evento que es un evento ya, es un clásico dentro de la programación cultural de San Pedro de Alcántara, es decir, donde precisamente los organizadores eran mucho más jóvenes que ahora, pero a pesar de, como dicen, los viejos rockeros nunca mueren y aquí. Bueno, ¿no? Maduro. Aquí lo tenemos, es decir, estamos hablando de la presentación de lo que será la celebración de la 19ª edición de San Pedro Rock. San Pedro Rock, que hay que decir que la seña de identidad de San Pedro van unidas al San Pedro Rock, es decir, porque la cultura musical de San Pedro es muy importante, con muchos grupos locales. Más, si vemos la programación, nos encontramos que hay 5 grupos locales, lo cual quiere decir que va a ser la delicia de todos los amantes del rock. Y desde hace aproximadamente son 3 años, ¿no? Llevamos la nueva ubicación. Un poco antes, ¿no? Sí, desde que empezamos nosotros en 2019. Incluso antes, no, 2018. Desde 2018 se viene celebrando, porque claro, muchas veces el San Pedro Rock se celebra en otras ubicaciones y claro, hay que conciliar lo que son las actividades musicales pues también con el descanso de los vecinos, y se viene celebrando en lo que es el San Pedro, un sitio que es magnífico, un pulmón de San Pedro Alcántara en nuestra ciudad, como el Parque de los Tres Jardines, que realmente puede hacer la delicia de los amantes del rock. Y además también se ha habilitado pues una zona de, lógicamente, restauración, porque como empieza a partir de las 4 de la tarde, hasta en este caso 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana, pues hay que decir que el próximo 16 de septiembre va a haber también, como decíamos anteriormente, que esto por los rockeros también pasan los años, pues ya muchos de ellos ya tienen hijos e incluso nietos, y eso hace pues se ha creado una zona de animación infantil que realmente hay que conjugar pues la vida familiar pues con el amor a la música rock. Y decir que para nosotros, para la Tenencia Alcalde de San Pedro, para la área de Cultura y Juventud, es un evento muy importante, donde realmente son, podemos decir, los pilares fundamentales, pues en este caso Pepe Chapman, que le hemos autodesignado como el director del evento, es el programador, y por supuesto José Antonio Moreno Durán, director general de Cultura y Juventud, que siempre está insistiendo en la necesidad de sacar a toda costa pues este festival. Es un festival que lógicamente tiene partida presupuestaria a cargo de los presupuestos de la Tenencia Alcalde de San Pedro Alcántara, y un evento que, independientemente de los recortes que pueda haber, pues siempre queremos sacar adelante, y lo que queremos es que estaremos allí para poder disfrutar de un día de rock, no solo para los amantes del rock en San Pedro Alcántara, sino que también vienen de toda la comarca, te vienen de Estepona, te vienen de Manilva, te vienen de Marbella, te vienen de Istán. Es decir, de Benavís, es decir, porque lógicamente muchos de estos grupos son grupos ya señeros, con una amplia tradición, y además ellos ahora explicarán que incluso hay un grupo, podemos decir, foráneo, en este caso canadiense, que realmente creo que es un gran grupo, pero ya la parte musical se la dejo a ellos. Ahora Pepe Chapman va a explicar cuáles son los grupos que componen el cartel. Y poco más que añadir a lo que ha dicho Javier. Es cierto que para nosotros este es uno de los eventos principales anuales que tenemos, por la tradición que tiene, ¿vale? Pues estamos hablando de que es la 19ª edición, y eso implica que detrás siempre hay mucho trabajo y mucha ilusión por hacerlo, y que la gente pues sabe que se celebra y que viene, ¿no? Entonces, es cierto lo que ha dicho también Javier, en el sentido de que en San Pedro Alcántara, en toda la comarca, San Pedro, Marbella y tal, hay mucha afición rockera, pop, hay un montón de bandas conformadas por gente que en su momento estudió música y tal, y que están deseando participar en este festival, y que por eso pues, nosotros efectivamente apostamos por los grupos locales, pero siempre procuramos que haya un pequeño plus de traer pues, un buen grupo nacional, o en este caso hemos tenido la suerte de que un grupo internacional estaba de gira y lo podemos también traer a San Pedro. Incidir también un poco que existe una oferta variadísima, no solamente en Marbella, sino en toda la Costa del Sol, festivales musicales con todo tipo de artistas. Entonces, claro, nosotros desde el área de cultura tenemos que buscar, por decirlo de alguna manera, un nicho diferente, ¿no? Es decir, mucha gente hace comparativa a lo mejor de lo que se hace en San Pedro con lo que se hace en un pueblo del interior de Andalucía, pero es que en ese pueblo del interior de Andalucía
a lo mejor hacen dos conciertos al año o tres conciertos al año. Aquí durante todo el verano tienes la posibilidad de ir a Star Live, a Mare Nostrum, etc. Entonces tú tienes que diferenciar en San Pedro, por supuesto, que tenemos también ahora ya lo que es el recinto ferial. Entonces tú te tienes que diferenciar y yo creo que uno de esos puntos diferenciales es, por ejemplo, este festival San Pedro Rock, donde conjugamos grupos locales, los promocionamos y a la vez pues, intentamos hacer también algo diferente que sea complicado verlo, digamos, en el circuito comercial. Dicho esto, y para terminar, agradecer siempre a Pepe Chama, nuestro director artístico, la colaboración que tenemos. Desde hace meses estamos viendo cuál es la programación, cómo lo vamos a hacer. Ayer mismo nos reunimos con las bandas, la empresa de sonido e iluminación. En fin, que esto tiene un proceso detrás y Pepe siempre está dispuesto a ayudarnos y nosotros encantados de poder ayudarle y de poder presentar año tras año un festival por esta solera como es el San Pedro Rock. Simplemente eso. Bueno, buenos días. Lo primero que quiero decir, como todos los años, es agradecer a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro y al Área de Cultura y Juventud, que sigue organizando año tras año, ya está el número 19, este festival San Pedro Rock, que nos sirve, digamos, a los grupos locales como de escaparate para que la gente vea, digamos, lo que se cuece en los locales de ensayo, lo que se trabaja en los locales de ensayo, ya que, por desgracia, no hay muchos lugares y no hay mucha iniciativa privada y locales donde se pueda mostrar de que haya música en vivo, ¿no? Cada vez está la cosa más difícil. Ya paso directamente, si eso, ya a lo que va a ser, digamos, el cartel de los grupos. Este año vamos a empezar un poco más tarde, siempre comenzamos a mediodía, a las 2 o las 3, este año vamos a empezar un poquito más tarde, por lo que vamos a terminar también un poquito más tarde la música en vivo. Ya aguantaremos, esperemos que los vecinos no se quejen del ruido. Y a las 5 de la tarde, para abrir fuego, yo creo que una buena opción, tenemos a Rock Sass Band, que es una banda internacional de clásicos del rock, que eso para dar el pistoletazo de salida y ir caldeando el ambiente, yo creo que está muy bien, ¿no? O sea, tocarán temas que todo el mundo se sabe, ¿no? De Led Zeppelin, de Deep Purple, etcétera, etcétera. De los Rolling Stones. La segunda banda que va a actuar se llama Rata Pendón, ¿sí? Un nombre muy peculiar. Es la banda más desvergonzada de nuestra escena local, vamos, ¿sí? No dejen diferente a nadie, y estilísticamente, como ellos mismos se definen, hacen punk choni. Cada cual que lo coja como. Yo ya repito, no dejen diferente a nadie. Muy divertido. Después iremos con nuestra banda de metal. Todos los años procuramos meter una banda de metal porque es un estilo que tiene su tirón, que tiene sus adictos y sus fieles. Este año son Radement, una banda local de aquí, y a pesar de que es de su juventud, y tienen ya dos álbumes en Sobel, ya han grabado dos álbumes, o sea que está muy bien, muy bien. Va a ser una pisonadora, vamos. A continuación, unos clásicos de San Pedro, Natura. Hacen hard rock, como la mayoría de, digamos, de los seguidores de la música rock local lo sabrán. Y a destacar de ello que fue el primer grupo de San Pedro que grabaron y giraron en los Estados Unidos. O sea que eso es un grado importante. A continuación vendrá la banda internacional, como ha dicho bien Javier, los Pontiestick, que son un grupo de finales de los 70, primeros 80, de punk power pop, que en esta gira van a hacer una gira de despedida, porque ya se retiran, hacen una gira de despedida por Europa y van a pasar por aquí, por San Pedro Rock, lo cual es un grado de categoría, yo creo. Y para terminar, pues, una banda nacional, de aquí, de española, de Madrid, Los Chicos, que hace, yo creo que es la mejor banda de rock and roll ibérico, quita pena, vamos, que hace un rock and roll así muy fiestero, y creo que nos harán bailar hasta que nuestros zapatos se humo, vamos, yo creo que es el colofón final, mejor que se puede hacer para San Pedro Rock. Y nada más. Otra vez agradecer a la Tenencia de Alcaldía por todo lo que hace, por seguir apoyando a la escena local. Muchas gracias. Sí, hay una pequeña área de juegos infantiles, bueno, aprovechando que el propio Parque de los Tres Jardines, cuando se entra a la mano izquierda, hay una zona de juegos infantiles con el kiosco, digamos, de restauración, y además nosotros lo potenciamos ese día con algunos hinchables y algunos juegos para los niños.
o sea, familiar. Sí, una parte de barro, ¿no? Sí. Bueno, también habrá un par de barras, también, como todos los años, cerca del escenario, y ya digo,